Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Hoy es 26 de octubre. Y vamos a empezar con una situación que sucede muy a menudo en teoremas, que en lugar de demostrar que una, o mejor dicho, el estilo de proposición que es demostrar es de equivalencia. Entonces, vamos a revisar ese tipo de demostraciones. Demostraciones de equivalencias. Entonces, nosotros de nuestro contenido de lógica, habíamos dicho que dos proposiciones eran equivalentes cuando, bueno, se podía llegar a decir que P es equivalente a Q, cuando P sí y solo si sí Q, esta tautología. Es decir, cuando esto se cumple. En ese caso, P es equivalente a Q. Sí, P sí y solo si sí Q. Siempre se cumple. En nuestro lenguaje, pues prácticamente sería decir que P es equivalente a Q si logramos demostrar como teorema que P ocurre si y solo si Q ocurre. Pero además de esto, este P sí y solo si Q, una de las equivalencias que había era que esto es lo mismo que decir que P implica Q y que Q implica P. Así que prácticamente para demostrar una equivalencia hay que hacer dos demostraciones, una para este caso y otra para este caso. Entonces, para demostrar, ya escribiéndolo en palabras, para demostrar que P ocurre si y solo si Q ocurre, debemos demostrar que P implica Q y que Q implica P. Entonces son dos demostraciones las que hay que hacer. Debemos de, aquí me faltó algo, debemos de demostrar que P, debemos demostrar que P implica Q y que Q implica P. Esto. En la primera, supondremos que P se cumple y tendremos que concluir Q. Y en la segunda, supondremos que Q se cumple y tendremos que concluir P. Ok. Entonces veamos un ejemplo de esto. Entonces vamos a demostrar que para n entero positivo, esto solo define el dominio, para n entero positivo, n es impar, sí y solo sí, 3n más 6 es impar, perdón, 5n más 6 era. 5n más 6 es impar. Vamos a ver, vamos a demostrar esto. Vean que lo principal aquí es notar que tenemos un sí y solo sí, lo cual es una indicación de que hay que hacer dos demostraciones.
A ver. Entonces. La primera demostración sería partir de la izquierda y demostrar la derecha. Así que el símbolo usual para ese tipo de demostración que empieza de la izquierda y termina en la derecha es este. Esa es como la simbología natural que se utiliza bastante común. Es que en esta dirección, es decir, de la izquierda, hacerlo llevar a la derecha, pues lo representamos con este símbolo y este símbolo es suficiente para explicar que vamos a suponer n y demostrar esto, pero nunca está de más escribirlo explícitamente. Supongamos que n es impar. Y pues hay que concluir esto. Entonces, existe un entero K tal que n es igual a 2 por K más 1. Luego, pues si n es igual a 2K más 1, simplemente 5n más 6 sería 5 por 2K más 1 más 6. O sea, 10K más 5 más 6, o sea, 10K más 11. Ok, ¿y esto será impar? Pues ahora tenemos que ingeniárnosla para poder expresar esto de la forma 2 por un entero más 1, pero eso no es nada complicado. Simplemente voy a escribir 10K y lo voy a sumar 10. O sea, es solamente este 11 es solamente 10 y voy a dejar el 1 por fuera. Y de estos dos voy a tomar un factor común, quedándome aquí igual a 2 por 5K más 5 más 1. Y aquí pues, y como 5K más 5 es entero, entonces 5N más 6 es impar. Y ahí está la primera parte. Ahora vamos a demostrar la otra. Que el símbolo sería pues al revés del de anterior. Ahora aquí vamos a suponer la derecha y vamos a demostrar la izquierda. Ok, supongamos ahora que 5n más 6 es impar. Y ahora, la cuestión aquí es que anterior la primera demostración hice una demostración directa, pero en este caso, en esta segunda parte de la demostración, el cual tengo que demostrar que n es impar partiendo de esto, pues está un poco más complicado. ¿Por qué? Pues básicamente, si yo intento hacer una demostración directa, me va a quedar algo como esto. Esto no es parte de la demostración, es solamente como lo que podría ocurrir. Si intento hacerlo como de forma directa, escribiría algo así, que 5n más 6 es igual a 2k más 1, y aprovecho aquí. El hecho de que nosotros hayamos escrito aquí que n era 2k más 1 ya no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo aquí, es otra demostración. Entonces, prácticamente todo lo que dijimos después de este símbolo, y que terminó en este punto de aquí, ya no afecta en nada a lo que estamos haciendo en esta otra demostración. Eso para dejarlo claro. Todo lo de la primera demostración ya no afecta en nada a esta y tiene validez. Entonces, ahora solo partimos de esto, hacemos de cuenta como que lo de arriba ni está. Entonces, si lo intentamos hacer de forma directa, tendríamos un problema aquí, que es un problema similar al que nos ocurrió ayer. Y es esto. Es que 5n sería igual a 2k menos 5, pero yo no puedo dividir entre n porque ¿cómo puedo asegurar que
2K menos 5 va a ser algo que pueda dividirse entre 5 y me quede entero. Entonces, con la teoría que tenemos, no se puede. Ya cuando avancemos un poco en la parte de teoría de números, vamos a ver que si hay una fórmula, que si hay una forma. Pero con la teoría que tenemos, no se puede de momento. No podemos asegurar de que esta fracción va a ser un número entero. Y es más, que va a ser un entero positivo. Aunque lo de positivo se puede comprobar rápido. Pero no tenemos garantía de que esto sea un entero. Eso significa que no nos podemos ir por un método de demostración directa aquí. Para esta segunda parte de la demostración, podemos utilizar un método de demostración indirecta, como por ejemplo, contradicción. Entonces, esto de aquí lo que significa es que el método directo no nos funciona. Repito, sí se puede hacer porque hay otros elementos de teoría de números que pueden aplicarse aquí y llegar y hacer de que esto sí sea entero, pero sería introducir otras cosas que no hemos revisado todavía. Entonces, de momento el método directo no nos funciona. Entonces, supongamos, y permítanme. Supongamos que n no es impar. Es decir, que n es par. Y es esta suposición la que va a llevar a una contradicción. Entonces, supongamos esto. Bien, entonces existe un entero K, tal que n es igual a 2 por K. Entonces, 5n más 6 sería igual a 5 por 2k más 6. O sea, 10k más 6. Que convenientemente yo puedo escribir como 2 por 5k más 3. Y como 5k más 3 es un entero. Entonces, 5n más 6 es par, lo cual es una contradicción. ¿Por qué? ¿Dónde estaría la contradicción? ¿Alguien que se quiera poner a prueba y decir dónde cree que está la contradicción? Que ya supusimos que 5n más 6 es impar. Correcto. Y por cierto, esta suposición con la que empezamos una demostración aquí, cuando es un sí y solo sí, es simplemente que estamos definiendo cuál es nuestra hipótesis. Es decir, en este caso, esta suposición no es para decir o para generar una contradicción. Esta suposición en una división o en una demostración de un sí y solo sí es para declarar que esto es nuestra hipótesis. En este caso, en esta segunda demostración, esta es nuestra hipótesis. Para eso lo decimos en realidad. No es para generar una contradicción, sino porque es una hipótesis. Ahora, esta segunda suposición de aquí, esta sí es para generar una contradicción, la cual lo acabamos de conseguir. Y como bien lo indicaron, la contradicción surge de eso, que por hipótesis hayamos dicho de que 5n más 6 era impar, lo cual es una contradicción. Pues 5n más 6 era impar por hipótesis. Esto significa que por lo tanto n es impar. Y eso termina la segunda demostración y con ello termina toda la demostración. Porque ya demostramos las dos partes. Y ahí está. Ya no hace falta agregar nada más.
Entonces, básicamente, la equivalencia aquí es, queda demostrado, al final de cuentas, es un sí y solo sí, y esto se cumple. Bien. Ahora resulta que ya esto fuera del problema, porque aquí ya lo terminó, esto ya culmina la demostración. Entonces, si queremos demostrar, esto ya fuera del problema, si queremos demostrar que P1, sí, solo sí, P2, y que P2 ocurre sí, solo sí, P3, y que P3 ocurre sí, solo sí, P4, que aquí solamente estamos haciendo un abuso de notación para lo siguiente, ya le voy a escribir, y así hasta algún término P sub N, una proposición P sub N. Entonces, esto que está escrito aquí es solamente un abuso de notación para escribir que P1 ocurre sí, solo sí, P2. Y P2 ocurre sí, solo sí, P3. Y P3 ocurre sí, solo sí, P4. Y así sucesivamente hasta el último que P sub N menos 1 ocurre sí, solo sí, P sub N. Entonces, esta forma, en lugar de estar repitiendo esto, la simplificación o el abuso de notación es escribirlo así. Pero para que sepan que lo que significa realmente es esto de abajo. Ok, para demostrar esto, demostraremos que P1 implica P2, que P2 implica P3, que P3 implica P4, y así sucesivamente hasta llegar a que P sub n menos 1 implique P sub n, y esta parte es la más importante, P sub n implica 1, implica P1, perdón. O sea que prácticamente esta serie de implicaciones las podemos ver algo así. Empiezo en P1, esto implica P2, esto implica P3, esto implica P4. Y así hay una serie de implicaciones hasta que llegamos a P sub n menos 1, que implica P sub n, y este P sub n cierra el círculo y implica P1. Entonces, ¿cómo es que esto demuestra lo de arriba? Pues bueno, veamos que P1, que podemos demostrar que P1 sí, solo sí, P2. ¿Cómo? Pues hay que demostrar que para esto habría que demostrar que P1 implica P2 y que P2 implica P1. Esto es lo que habría que demostrar para comprobar solo esta parte de aquí. Entonces, una parte la tenemos, P1 implica P2. ¿Y cómo llegamos a que P2 implica P3? Perdón, que P2 implica P1. ¿Cómo llegamos a esta? Es la pregunta. Bueno, prácticamente la idea es, de P2 yo puedo llegar a P3, de P3 puedo llegar a P4 y así sucesivamente hasta que llego a P sub n. Y de P sub n puedo llegar a 1. Así que esta implicación realmente es esta. ¿Qué es el camino más largo? Puede que sí. Pero al final de cuentas no estamos buscando la forma más corta de demostrarlo, sino comprobar que el hacer todas estas implicaciones me ayuda a comprobar la equivalencia entre estas dos. Y lo mismo puedo hacer para plantear esta otra. P2 implica P3 está aquí, y para demostrar que P3 implica P2, que es la otra dirección, simplemente tengo que dar toda la vuelta alrededor de este círculo hasta volver a llegar a P2, partiendo de P3. Y esta es la secuencia. Ese es básicamente el razonamiento detrás de este esquema. Entonces, si tenemos que demostrar que dos o más, que tres o más proposiciones son equivalentes, entonces solo hay que hacer este círculo. Que la primera implique la segunda implique la tercera, y así hasta que la última implique la primera. Esa sería la secuencia. Por ejemplo, si se nos pide demostrar que
las siguientes proposiciones son equivalentes. Para demostrar que las siguientes proposiciones son equivalentes para cualquier entero n. Entonces, las proposiciones son 1, n es par. 2, n menos 1 es impar. Y 3, n cuadrado es par. No son las grandes proposiciones, no es el último teorema descubierto, pero se pueden demostrar que son equivalentes y con esto ilustrar lo que les estaba diciendo. Entonces, demostración de esto. Primero vamos a demostrar que 1 implica 2. Es decir, que esta implica la segunda. Entonces, supongamos que n es par. De nuevo, esta suposición es para definir la hipótesis. Entonces, supongamos que n es par. Entonces, existe un entero. Un entero M. Tal que n es igual a 2 por m. Luego, n menos 1 es 2 por m menos 1. Y aquí perfectamente podrían decir, no, pero eso ya es impar porque está de la forma 2k más 1, pero realmente no está explícitamente de la forma 2k más 1. Que sí es impar, sí lo es, pero no está de la forma 2k más 1. Para ver que está en la forma 2k más 1, lo que vamos a hacer es un típico truco que es la de sumar y restar 1. Entonces, lo vamos a sumar y restar 1 aquí adentro. Y voy a agrupar este con este. Y el más 1 lo voy a dejar libre. Vean que con esta agrupación yo tengo 2 por m menos 1 más 2 menos 1. Y ahí me queda 2 por m menos 1 más 1. Y ahí sí está en la forma de la definición de número impar. Entonces, m menos 1, como m menos 1 es impar, perdón, como m menos 1 es entero, entonces, n menos 1 es impar. Porque n menos 1 se escribió como 2 por un entero más 1. Y ya está. 1 implica 2. Ya está hecho. No es tan complejo para este ejercicio. Ahora vamos a demostrar que 2 implica 3. Entonces, si supongamos que n menos 1 es impar. Esto ya, le repito, ya no tiene nada que ver con la demostración anterior. Simplemente es otra cosa ahora. Y supongamos que n menos 1 es impar. Entonces existe un entero P. Digo, no hacía falta cambiarle el nombre, pude haber usado la misma M, pero tampoco nada me impide cambiar. Existe un entero P tal que n menos 1 sea igual a 2 P más 1. Ok, y yo pues quiero demostrar que n cuadrado es par. Ok, entonces luego n es igual a 2 P más 2. Entonces n cuadrado es igual a 4. Bueno, de hecho, no, ni siquiera hace falta. Vean que
No hace falta hacer lo del binomio al cuadrado, porque esto lo puedo escribir como 2 por P más 1. Entonces, n cuadrado sería 4 por P más 1 al cuadrado. Lo cual vamos a escribir convenientemente como 2 por 2 veces P más 1 al cuadrado. Y como 2 por P más 1 al cuadrado es entero, entonces n cuadrado es par. Y ya está. Otra forma era elevar directamente al cuadrado de esto y luego sacar un factor común 2. Nos iba a dar lo mismo. Pero ahí está demostrado que 2 implica 3. Y nos resta comprobar que 3 implica 1. Entonces, supongamos que n cuadrado es par. Ahora, por lema, tenemos que n es par. ¿Qué lema? El mismo lema que utilizamos ayer para demostrar que raíz de 2 era irracional. Entonces, ese lema lo podemos aplicar aquí también. No por el hecho de que sea un lema, no significa que solo aplica para el problema en el cual se, o para el problema en el cual se aplicó. El lema es válido porque es un teorema como tal. Solo que llamamos lema porque nos ayudó a demostrar algo que queríamos demostrar entonces. Pero aquí, pero en sí es un teorema como tal. Así que podemos utilizarlo en cualquier otro ejercicio. Así que ese lema que estaba ahí, que ustedes van a demostrar en su tarea, o que posiblemente ya demostraron por decisión propia, pues por ese lema tenemos que n es par. Porque ese lema decía literalmente que si n cuadrado es par, entonces n es par. Literalmente lo decía así. La palabra, tal vez una palabra más, una menos, pero en esencia eso era lo que decía. Así que solamente es aplicarlo acá. Así que en este caso esta demostración queda corta. Pero ahí está. Logré demostrar que 1 implica 2, que 2 implica 3 y que 3 vuelve a implicar 1. Así que cerré el círculo y entonces con esto las proposiciones son equivalentes. De esta puedo implicar esta y de esta puedo implicar esto y de esta puedo volver a implicar 1. Así que formo un círculo como este de aquí en el cual todo es equivalente a todo. Entonces, esta es la idea. Sí. Dígame. En la parte donde 1 implica 2. Sí. Donde dice 2. Donde hizo la suma de más y menos 1. Bueno, sí. La suma y resta de más y menos 1. Sí. O sea, lo igual a 2 en menos 1. Ese más 2 siguiente, ¿de dónde sale? Ah, bueno, este más 2 de aquí es de hacer la transitiva. 2 por m menos 1 y 2 por este 1. Ah, sí, no lo había visualizado así. Gracias. Ah, perfecto. Listo. Entonces vamos bien. Ahora, sucede que muchas veces cuando uno resuelve o intenta realizar una demostración, a veces uno tiene un montón de ideas. Tantas cosas que puede intentar aplicar o tanto pensamiento que uno le da un problema, tiene varias ideas y algunas veces se generalizan. Entonces podemos decir, ah, bueno, se me ocurre esta idea o veo que esta propiedad se cumple en este caso. ¿Será que es cierto en general? Entonces uno crea conjeturas y algunas veces pues las conjeturas se pueden descartar bien fácil construyendo contraejemplos. Entonces, vamos a ver. Ven, por ejemplo, el número 5. Esto solo para formular la idea. Ustedes pueden observar
de que este inocente número 5 que está aquí se puede escribir tranquilamente como 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. También nosotros podemos agarrar el 25 y ver que se puede escribir como 9 más 16, que curiosamente es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y así también usted puede llegar y decir que 13 también se puede escribir como 4 más 9, que es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, usted viendo tantos ejemplos que hay, podría llegar a formular lo siguiente, que sería algo erróneo. Entonces, viendo estos tres, la propiedad que se cumple, usted viene y tenemos la siguiente conjetura. Todo entero positivo. Positivo. Es suma de dos cuadrados perfectos. ¿Ok? Esa es una conclusión de las que se pueden sacar solamente observando esto. Ahora toca ver si es cierto o es falso. Entonces, uno hace muchas conjeturas y la mayoría van a ser falsas. Porque básicamente las conjeturas tienen más valor cuando son falsas, porque nos ayudan a evitar esos pensamientos. Y en el caso que son verdaderas, siempre son importantes, pero básicamente nuestro objetivo en esta parte de contraejemplos es demostrar que hay conjeturas o demostrar que las conjeturas son falsas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos esta conjetura, vamos a demostrar que es falsa, simplemente construyendo un contraejemplo. Un contraejemplo, tal como lo vimos en la parte de lógica, es un valor o un elemento en el dominio para el cual no se cumple lo que está diciéndose aquí. Entonces, si yo digo que todo entero positivo es suma de cuadrados perfectos, basta con que yo encuentre uno para el que no se cumpla y ya voto esta conjetura. Ya puedo decir que es falsa. Entonces, el construir un contraejemplo puede ser desde muy sencillo a cómo ser muy complicado. Eso va a depender mucho de cada problema. De hecho, hay libros o hay una serie de libros que se llama Contraejemplo en tal cosa o en este tópico, por ejemplo. Por ejemplo, hay un libro famoso de una clase que tal vez alguno la haya llevado, tal vez, no estoy seguro, no recuerdo bien cuál es el hilo de requisitos, si no, algunos tal vez la lleven, que se llama Topología. Y hay exactamente un libro que se llama Contraejemplos en Topología. O sea, hay un libro que tiene todos los contraejemplos famosos de cosas que uno suele pensar cuando está llevando ese curso. Entonces, para que vean que no todo contraejemplo es sencillo de construir, pero en este caso sí. Porque basta ver, por ejemplo, que cero sí funciona, cero sí cumple lo que está escrito aquí. Porque cero se puede escribir como cero al cuadrado más cero. Uno se puede escribir como cero al cuadrado más uno. Aunque bueno, dice todo entero positivo, así que el cero no tenía ni cabida. Pero el 1 se puede escribir como 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. El 2 se puede escribir como 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Pero rápidamente vemos que si tomamos a 3, no podemos escribirlo como suma de cuadrados perfectos. Pero esto realmente es solamente una declaración. Podemos hacer un esfuerzo más y explicar por qué. ¿Por qué no se puede escribir como suma de cuadrados perfectos? Bueno, resulta que 3 solo puede escribirse como suma de dos enteros no negativos
de dos formas. Solo hay dos formas en las que podemos formar el 3, valga la repetición de palabras. De dos enteros o puntos. Como suma de enteros no negativos, solo estoy repitiendo, Martín, como suma de dos enteros no negativos. Y esas tres, esas dos formas, a ver, ese 2 que me faltaba es aquí. 3 solo puede escribirse como suma de enteros negativos de dos formas. Una de ellas es 3 igual a 0 más 3 y la otra es 3 igual a 1 más 2. Aquí ignoramos el hecho de que haya una permutación porque da lo mismo escribir 1 más 2 que 2 más 1. Entonces, por propiedad conmutativa es lo mismo. Ok. Entonces, y en ambos casos, tenemos que 3 no es un cuadrado perfecto. Y tampoco lo es 2. Bueno, de hecho, en ambos no hacía falta decirlo. Eso viene después. Tenemos que 3 no es un cuadrado perfecto y tampoco lo es 2. Tampoco lo es 2. Entonces, no hay forma de escribir a 3 como suma de cuadrados perfectos. Escribir a 3 como suma de dos cuadrados perfectos. Entonces, una cosa es encontrar el contraejemplo y la otra es explicar por qué es contraejemplo. En algunos casos es sencillo, simplemente visualmente se ve que, por ejemplo, dos cosas no son iguales. Entonces, si alguna propiedad dice un número con estas características tiene que ser par. Y luego usted viene y toma n igual a 3. Entonces lo que tiene que hacer es verificar toda la lista de características y ver que este 3 cumple toda esa lista. Y si cumple toda esa lista significa que es contraejemplo. Entonces el contraejemplo no es solo dar el número, sino comprobar que el número cumple las hipótesis del problema, pero no cumple la conclusión. Entonces, en este caso, lo único que tenía que cumplir 3 es que sea entero positivo, pero no tenía que cumplir ser suma de cuadrados perfectos. Entonces, el hecho de que no debe de ser suma de cuadrados perfectos, había que justificarse, habría que decirse algo del por qué no. Entonces, eso es todo lo que hicimos aquí. Y algunas veces no es complicado, no es necesario decir un montón de cosas acerca de... no es necesario decir un montón de cosas para explicar que cómo se llama, que es un contraejemplo. A veces es solamente una línea o dos, pero hay que hacerla. Ok. Entonces, creo que por hoy vamos a dejarlo aquí. En sí podríamos revisar una cosita más, pero podemos terminarlo aquí. Lo único que nos hace falta revisar son, esto lo vamos a ver mañana, errores comunes en demostraciones. Entonces, eso lo vamos a ver. Vamos a ver errores comunes. Por ejemplo, si alguna vez han visto la típica prueba de que 1 es igual a 2 o que 0 es igual a 1, eso usualmente lo plantean como una demostración, una serie de pasos que parecen tener sentido, pero que tienen un fallo, o como se suele decir, tienen un hueco. Entonces vamos a ver cuáles son los huecos comunes que hay en las demostraciones. Pero usualmente son estos dos. O hay un razonamiento circular. Que es simplemente utilizar lo que se quiere demostrar. Y la otra es, vamos a ver.
Y la otra es incurrir en falacias lógicas. Y de esto habían dos, que eran las más típicas, que es afirmación del consecuente y negación del antecedente. Que son simplemente malas aplicaciones del modus ponens y el modus tollens. Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana al principio y luego vamos a trabajar otras cositas. Entonces, pero bueno, entonces así nos vamos a quedar el día de hoy. A menos que haya alguna pregunta o duda, por ejemplo, con lo del contraejemplo, pues entonces aquí terminaríamos por hoy. No, creo que no hay preguntas, entonces seguimos Solo, mañana. Dígame. sí, solo si le quería preguntar Dígame. cómo iba con lo de los exámenes. Ah, ok. No, de los exámenes todavía no los he revisado, pero planeo tenerlos para este fin de semana. Oh, perfecto. Listo, gracias. Listo. Bien, entonces quedamos por aquí. Tengan feliz tarde. Seguimos mañana. Igual. Gracias.